un nuevo videito de Roblox. Estamos en Flee the Facility y esta vez estoy en servidor público. ¡Woohoo! Y bueno, primero que nada y antes que todo, yo aprovecho para recordarles que si les gustan mis videitos, se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video. Recuerden que subo 3 videos diarios. Uy, pensé que había fallado. Uno a las 9 de la mañana, otro a las 2 de la tarde y otro a las 5 de la tarde. Todo esto, hora Ciudad de México. Vale, correcto. De acuerdo, ok. Y también les recuerdo que tienen mi código ZULYGT en la tienda de Roblox. Por si van a comprar Robux o algún premium, pues apoyen un poquito más este canal. Claro que sí, como de que no, yo digo que yes. Sí, y le tocó a Diana, es nivel 9. Mira, Diana, yo lo siento, pero es momento de la troleación. Bueno, pues yo ya terminé una computadora. La verdad es que no tengo ni idea de dónde están mis compas, ni de dónde está la bestia, ni de dónde haya más computadoras. Así que es momento de ir a investigar. ¡Hola! ¿Cómo estás? Oye, ese... No, espérate. Ahí está. ¡Ese es mi lugar! ¡Ese es mío! Gracias, qué amable eres, ¿eh? Nunca cambies. Oye, ¿por qué tienes las pizzas? No, es mío. ¿Por qué tienes pizzas alrededor de ti? 1:37 más tarde. ¡Oh! ¡Ajá! ¡Mírala nomás! Es que sin querer fallamos y la bestia nos encontró. Bueno, en defensa de mi compi, la bestia ya venía para acá. Entonces, pues ajá, yo espero que me salve, por favor, compi. ¡Compi, ten cuidado! Es que, ay, compi. Ay, compi, mira, lo intentaste y yo lo aprecio con todo mi cocor. Bien. Se va pensando que te agarró. Uy, dime que te levantas para poder salvarme e irnos. No puedo creer que te haya dejado aquí olvidado. Uy, hola. Vámonos. Voy a abrir esto para irnos. Corre. No estoy, nunca jamás en esta vida estaré. ¡No! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Tengo que salir de aquí. ¿Hola? Le cerraste la puerta, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Corran! ¡Venga, para acá! Necesito buscar otra computadora y escaparme de la vista de la bestia. Y lo bueno es que mis compis estaban hackeando y ya nada más nos quedan 2 computadoras. Lo malo es que, vuelvo a lo mismo, no sé dónde hay computadoras. Hola, no, aquí no hay. ¡Ay, pero si hay una bestia! ¡Ay, me va a tirar la Q! ¡Ay, Dios mío! Toma, fantasma. ¡Ay! ¡No! Me tengo que marchar de aquí. Pero no sé dónde haya computadoras. Necesito empezar a revisar las salas grises. Mira, ventaja, ya perdí de vista a la bestia, de momento. Desventaja, pues eso. ¡Compi, ¿dónde están? ¡Ay, Dios mío! Pobre destroyer, ya voy, no te preocupes. ¡Hola! Ya voy yo. Estoy tranquila, yo nerviosa. Uy, con que no haya 2 en las alas gemelas, yo voy a estar feliz. Y justo vas a estar de aquel lado, ¿verdad? La bestia está ahí. Es que está ahí. Voy a entrar de este lado. No te preocupes, corre. Pero pasa y cierra la puerta. ¡No te lo puedo creer! Te vi con todo mi cocoroquín. ¡Qué grosera me pareces! Estoy muy enojada con todo tu cocoro. Sí. ¡Ay! Salta, Chuli, salta. Ya me agarró, sí. Cuidado, que no te vaya a dar. Por favor, que no te vaya a dar. Que me pueda salvar lo más rápido posible. Yo voy a saltar. Dios mío, no te lo puedo creer, tengo que mandar la señal de alarma. Pastel de pollo, una ayudita, por favor. ¡No! ¡Ay! Es que de verdad. Mira, al menos ya terminaron de hackear la otra computadora. Solo nos queda una, que tengo una aquí. Espero que no estén las 2 en las salas gemelas, por favor. Gracias. No me voy a ir por acá, estás pérez y loca. Pero sí, ven. Oh, sí, está hackeada. Menos mal. No sé si reír o llorar.
Bueno, me voy a ir por aquí. Voy a tener que abrir esta puerta y empezar a abrirles salidas. ¡Hola! Me voy. Que no sepa que estoy aquí. Estoy escondida. Estoy escondidísima. Bien, la salvo. Pero... ¿quién eres? ¿Luna o eres Milly? Uy. Uy. Corre. Vámonos. Bien, no me vio. Dime que te fuiste a Destroyer, por favor. Porque estoy sufriendo con todo mi cocoro. ¿Dónde hay otra computadora, por el amor de Dios? Debe estar en los ordenadores o en el cine, ¿no? Ay, Destroyer de mi vida y de mi amor. Ya voy. No te preocupes, mira. Si yo puedo. Ah, no, pues ya te salvaron. Menos mal. Hola. Ya se lo volvieron a guamasear. Tengo que abrir puertas de este lado para poder salir. O sea, escapar, pues. Eso. Corran. Por acá. Ahí tienen puertas. Vale, aquí no hay. Yo creo que sí está en el cine. En el cine y en los servidores. Oigan, ¿y mi otra compa? Digo, así como dudosa. Porque yo no sé. Mira, me voy. Ahí sí que hay una. Pero como la bestia está cerca, yo no quiero saber nada de ella. Aquí me quedo. Tranquilita, por favor. Bueno, creo firmemente que mi otra compa estaba AFK. Entonces... ellos ya habían terminado de hackear. Terminamos la codicia. Pan con Kiwi. O sea, Luna y yo estamos aquí. No sé dónde está Destroyer, por el amor de Dios. Dime que sales. Y por cierto, Luna, te mando un saludo y te beché tu cocoro. ¡Mua! Muchísimas gracias por traer la ropa del canal. Te amo. Muchísimo. ¿Sales? Es que no sé si sale el compa. Ay, no sale. Ay, Dios mío, compi. Sí me vio. Estoy segurísima de que me vio. Pero se va a quedar aquí también, de eso estoy segura. No, Juan, no. Se lo volvió a guamasear. Es que me sacrifico, tuve. ¡Me niego! ¡Ay! ¿Sí salió? ¡Uy, Dios mío! Díganme que se salen, por favor. ¡No! ¡Vente! Luna, ¿sí puede salir? ¡Salte! ¡Luna! ¡Ay, perfecto! Se fue a la otra puerta, menos mal. ¡Ay, creo que Destroyer no es solito! Porque dice, ¿cómo que pollo? Cuando mandé lo de pastel de pollo. ¡Tan lindo! Me dio mucha ternurita. Ahora le tocó... no te creo. ¡Ay, no! Pensé que le había tocado a Destroyer, pero le tocó a Luna. ¡Ay, Dios mío! Luna era muy buena como sobreviviente, ¿eh? Ahora la veremos como bestia. Pensé que había salido aquí cerca. ¡Ay, no! ¡Pobre Destroyer! Se aprovechan de que está chiquito. Es que está chiquito y hay que cuidarlo. ¡No! Ya voy, Destroyer. Perdóname, pero tengo que dar una vueltezota porque la bestia no me deja ser feliz. Ay, mira, te salvaré. ¡Ah! ¡Adiós! No, nunca jamás en esta... se guamasearon a mi compi. Lo acabo de ver. Gracias, qué amable. Siempre le quito su lugar, pobrecito. Pero es muy lindo. Perfecto. Mira, Diana, ya voy para allá. Diana, tú no te preocupes, que nos vamos por ti. Me voy por aquí. Ah, el compi pasa y cierra puertas. Ok, eso hay que tenerlo en consideración. Es que él está chiquito. Es nivel 6. Entonces, tenemos que tenerle paciencia. A ver si no... Yo voy. No te preocupes, que está justo hasta el infinito y más allá. Pensé que estaba en esta sala. Pero pues no. Me va a tirar la Q.
Me va a tirar la Q. ¡Copi, copi, copi, copi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí te saqué! ¡Sí te saqué! Menos mal. Pero te salvé. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, oye! Yo qué mal te he hecho en esta vida. Sorry, es un momento. Pensé que se iba a poder saltar por ahí. Pero bueno, ni modo, ya sé que ellos van a venir. Ayuda. Una ayudita, por favor. Lo necesitamos. Lo bueno es que por aquí puedo ver si vienen o no. ¡Pues sí, ya los veo, ya los veo! ¡Ahí están! ¡Ay, no! Dime que no se los guamaseo a los dos. Dime que no se los guamaseo a los dos. Los vi pasar a los dos. No te lo puedo creer. Se va a congelar el compa. ¡No, ahí viene! No, es la misma compi. Me dieron. ¿Y Destroyer? ¿Destroyer? No te lo puedo creer. Ya no vamos a poder salir de aquí, ¿verdad? ¡Ay, qué triste es mi Kokoroki! ¿Dónde está Destroyer? Es que creo que se lo puedo amasear, ¿o no? A ver, lo averiguaremos en este preciso momento. No, quién sabe dónde estaba. ¿Ahora qué hago, Destroyer? Yo te estaba defendiendo con todo tu Kokoro. Mira, al menos Diana... Ay, pensé que se había salido. Salido, perdón. Levantado. No, pues no. Destroyer, ya no los vas a ir a salvar. ¿Por qué, compa? Explícanos por qué esta traición. Bueno, miren, al final obviamente se guamasearon a Destroyer, nos abandonó. Así que bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado mucho este videito. Si fue así, denle like y suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada, los quiero mucho. Bye. Adiós. ¡Adiós! We'll be right back.